Música Callada es una serie documental de 13 capítulos que fue un encargo del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos a Juan Sebastián Bollaín, arquitecto y director de cine, madrileño pero afincado en Sevilla desde muy pequeño y buen conocedor de la arquitectura contemporánea y de todo lo que quería contarse y transmitirse en este documental. El principal argumento del Consejo Andaluz del Colegio de Arquitectos fue intentar transmitir a la población, a un espectador medio, digamos, esta cuestión acerca de la arquitectura contemporánea y de acercarla cuanto más posible. El documental tiene ese sesgo o ese barniz de documental de autor, puesto que Juan Sebastián Bollaín tiene una personalidad muy marcada y, de hecho, la serie en su inicio pues no estuvo exenta de polémica por cuestiones de financiación y de distinto criterio entre Juan Sebastián Bollaín y los arquitectos del Consejo que estaban asesorando en la producción de esta serie. Hay momentos muy emotivos en la serie, como puede ser la entrevista que le hace a Antonio Jiménez Torrecilla hablando del centro José Guerrero, y en general la serie se ve muy bien, muy fácil, son capítulos cortos en donde se trata pues una vivienda, un espacio público, un edificio de equipamiento, algún tema de urbanismo, con un ritmo bastante, bastante acelerado, y por tanto la serie se deja ver muy bien y contribuye, pues como en su principio, como en su inicio se pretendía, contribuye a dar a conocer la arquitectura contemporánea andaluza a un espectador medio, aunque lógicamente los iniciados en la arquitectura pues disfrutamos mucho de esta serie de 13 capítulos.